Hoy Bitcoin había subido por encima de los 60 mil dólares y Ethereum, un nuevo máximo histórico, subió hasta 2.066 dólares. ¿Qué significa eso ahorita para nosotros? Eso es definitivamente ahorita el inicio para esta gran subida que estamos esperando. Ethereum hasta 10 mil dólares, Bitcoin hasta 150, 200, 250 mil dólares, o simplemente fue otra vez una manipulación para que la gente se emocionan y las ballenas les pueden quitar sus monedas. ¿Ha Bitcoin recuperado su dominancia o está la gente más invirtiendo en los altcoins? Sobre todo eso voy a hablar hoy, y voy a hablar sobre el gigante más grande, sobre el gorila de 2 toneladas del espacio de criptomonedas, y está pasando algo muy muy especial, algo que también tú debes tomar en cuenta y puedes tú obtener un gran beneficio de eso. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrigues de Alemania, y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico videos sobre criptomonedas. Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto. Aquí abajo tengo un canal en Telegram. Hay más de 26 mil personas en este canal en Telegram. Es totalmente gratis. Es el canal más grande en Telegram de criptomonedas de habla hispana. Por algo será. Suscríbete a este canal. Ahí escribo solo yo. Nadie te va a spamear. Vas a recibir mucha, mucha, mucha actualización, mucha información relevante sobre el día. Bueno, vamos a entrar ahorita en el mercado. Antes, casi me lo olvido, aquí tenemos un concurso en que tú puedes participar, te puedes ganar $250 en Bitcoin, y también tenemos un patrocinador que también nos está ofreciendo algunos premios que te puedes ganar aquí, como te lo voy a decir al final del video. Ahorita, Bitcoin, estás viendo Bitcoin más o menos en este momento negociado al mismo precio como hace 24 horas. Hoy en la mañana, cuando yo me desperté, estaba muy, muy, muy feliz porque había pensado, oh, wow, eso no se ve nada bueno. Mucha gente, muchos youtubers también, inclusive muchos analistas en TradingView dijeron, no, que vamos a ver una corrección muy, muy fuerte. Pero yo pensaba, no, pero un poco espacio todavía hay. Tuvo una posición abierta. Tú sabes que yo tengo un reto que yo cada día me propongo ganar $1,000 con el trading. Y en la mañana me levanté y vi que Bitcoin había subido, inclusive mucho más de lo que yo pensé. Y yo pensé que vamos a subir por lo menos hasta 59,750, 59,800, pero llegamos por encima de los 60 mil dólares. Sin embargo, hay que decir, la dominancia ha bajado. Es decir, que la gente, aún el precio ha subido, la gente está sacando capital y lo están metiendo en los altcoins. ¿Por qué? Porque si uno piensa, no, la gente está sacando su dinero, su capital del mercado, entonces los altcoins no podrían tener un aumento de precio, pero tú ves que los altcoins están subiendo, quiere decir que la gente saca dinero del Bitcoin, lo están metiendo a los altcoins. Buenas noticias para la gente que le gustan los altcoins. Si a ti te gustan los altcoins, también aquí tenemos un grupo de swing trading donde tú todos los días, totalmente gratis hasta este momento, puedes ver en qué moneda invertir y te dan exactamente los targets hasta donde pueda llegar esta moneda. En fin, Ethereum todavía por encima de los 2,053, ya he visto que ha bajado ligeramente, está ahorita en 2,030 y algo. Yo estoy buscando también una buena entrada porque yo creo que Ethereum ahora sí va a despegar, y yo creo que este mes podemos ver precios de 3,000 hasta $3,500 de Ethereum. Polkadot ha subido a 39, VeChain, ADA, Cardano, XRP está subiendo también, Litecoin, Stellar, EOS, Tron, Luna, E-Gold también, Solana, bastante, bastante en números verdes, bastante monedas, también Chainlink, Theta, Uniswap, Token, Aave, HOT, Holochain, ¿sí? Hedera Hashgraph,
Sí, el otro está chiquito, no lo puedo leer, pero tú ves que yo creo que estamos de acuerdo que hay hoy más verde. Binance Coin por encima de 300, todavía 332. Felicidades si tú has invertido en Binance Coin. Yo había hablado hace varias semanas sobre Binance Coin y sobre que yo pienso que se va a desarrollar enormemente. Aquí te quiero enseñar, porque mucha gente me pregunta por el indicador de Didi, qué tan bueno será y qué ha dicho en los últimos días. Estaba previendo todos los movimientos y bueno, yo te lo muestro aquí abiertamente. Mira, aquí, por ejemplo, el día 26 de marzo, hace 4 días, mostró de hacer un long en el chart de 4 horas a 51.344. Si tú hubieras entrado aquí, hubieras comprado 51.689. ¿Sí? Y en ese entonces sí ha marcado, hubieras podido también cerrar aquí, abrir un short aquí y demás. ¿Sí? Entonces actualmente está mostrando aquí un long y sí, está ahorita básicamente por debajo de la entrada long. Sin embargo, pues ves en muchas ocasiones el precio, hay mucha volatilidad, el precio sube, baja, entonces vamos a esperar. Estas líneas que tú ves ahí, yo lo estoy trazando porque yo me he dado cuenta que Bitcoin está formando aquí unos canales y está respetando esos canales muy, muy bien, entonces lo estoy ya observando muy de cerca. Y mira, si tú ves aquí eso, ves esos canales aquí como los está respetando, y pues yo creo que se debe a que hay muchos robots, mucha inteligencia artificial, y obviamente los algoritmos están programados para encontrar patrones, para encontrar confluencias. Entonces yo creo que están funcionando de esta manera, y ya en combinación con el chart, o con el chart obviamente, y con el indicador de Didi, pues me ha salido muy bien. Ya cuando tú sabes cuando puedes abrir un long y sabes más o menos dónde había un canal, dónde había Bitcoin, por ejemplo aquí llegó Bitcoin, fue para abajo, ¿sí? Entonces cuando sube ahí, para mí lo más probable es que en alguna de esas líneas se va a parar, pues se paró completamente, eso. Ya regresó, ya yo hubiera mirado esta línea, cuando me doy cuenta que va más para abajo, pues veo esta línea y ¡pum! Y regresa, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces sí ha sido bastante exacto, y yo lo sigo mirando y aquí te sigo informando sobre eso. Mira, sobre lo que quería hablar contigo es, aquí vemos el chart de 4 horas y yo te lo había trazado hace varias semanas atrás. Mira, ese es un patrón que realmente proviene del 21 de noviembre, en que más o menos siempre hemos tenido el mismo, bueno, método que aplica aquí Bitcoin con nosotros. Sube, llega a un all time high, consolida, sale otra vez, sube ligeramente, otra vez consolidando, sube, y aquí ves que ahorita por primera vez se está saliendo y está haciendo otra cosa. Y mira, y estas líneas aquí, estas 4 líneas, si tú has visto mis videos, si tú estás viendo mis videos, sabes que estas líneas ya los había hecho cuando estábamos formando aquí este patrón, básicamente. Y tú estás viendo otra vez, nos quedamos atrapados aquí. Y ves qué bonito, qué exacto. Aquí Bitcoin está respetando también estas líneas. ¿Sí? Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? Yo creo que simplemente vamos a consolidar aquí un poco y vamos a entrar. Vamos a subir por encima de los 60.000. No vamos a bajar antes. Y tú sabes que yo hice ayer un análisis, 2 análisis, 3 análisis que estaban confluyendo. Yo he visto también otros youtubers que hacen también otros análisis que también concuerden que más o menos podemos llegar a los 67. Ahora mira, aquí está el chart de la dominancia de Bitcoin.
y estás viendo que fatal, un desplome. Sí, estamos actualmente en 59.06, ¿sí? Y sigue bajando, la gente está sacando su dinero del Bitcoin y lo están metiendo en altcoins, lo que no quiere decir que Bitcoin va a bajar de precio. Yo creo que simplemente la gente se está aburriendo, quieren meter un poco con los altcoins, quieren obtener a lo mejor ganancias más grandes, más rápidos, y pues en el momento cuando Bitcoin sube por encima de 60, eso puede cambiar muy rápido. Entonces tómalo en cuenta que por lo pronto la dominancia está bajando, el interés en Bitcoin está disminuyendo, el interés en los altcoins está aumentando. Ahora, tú sabes que también yo hice aquí este análisis con la curva parabólica, y yo había conectado este punto más alto y había pensado que vamos a respetar aquí esta curva y vamos a llegar más o menos a este precio aquí. Entonces, ahora Bitcoin fue rechazado en este nivel. Ahora, cuando yo estoy trazando esta línea, te das cuenta que esta línea también proviene aquí de una resistencia o de un momento, bueno, aquí lo puedes hacer un poco más así, donde lo hemos tocado aquí, donde fue una resistencia el 20 de marzo 2020, 20 de marzo, más de un año atrás, ¿sí? Un año atrás, y ahorita fuimos rechazados dos veces en esta línea, ¿sí? La tengo que ajustar aquí un poco, en un momento, para verlo un poco mejor, ¿sí? Así está bien. Ok, entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? Tú sabes que yo hice el análisis y me decía que más o menos podemos llegar a los 67.000. Ahora estamos aquí. ¿Cuál es el nivel donde actualmente nos estamos encontrando? 58.700. Y tú ves aquí, era también una resistencia. Y tú sabes, anterior resistencia se vuelve soporte. Entonces yo creo que en el 58.500 por ahí, vamos a tener un soporte bastante, bastante interesante, bastante fuerte. Y yo creo que si no cerramos una vela de por lo menos 4 horas por debajo de 58.500, creo que vamos simplemente a confirmar aquí y vamos después aquí subir hasta por fin llegar a este precio que es 57.000 dólares. Tú ponme en los comentarios qué tú opinas, te hace creíble, no te hace creíble, pero yo creo que para mí ese es el escenario más probable que ahorita vamos a ver. Ahora, Ethereum, si tú has visto mis videos en los últimos días, yo te dije cuando estuvimos peleando esta resistencia aquí, que si superamos esta resistencia, para mí lo más probable es que Bitcoin va a llegar acá a esta resistencia y cuando Ethereum, obviamente, y cuando va a poder pasar por esta resistencia que realmente llega de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, estás viendo que esta resistencia viene del septiembre 2020, y si logramos pasar por esta, entonces simplemente creo lo que va a pasar es, ahorita va a confirmar aquí, tal vez una vela más, es una vela de 4 horas, en 2015 tal vez, vamos a confirmar aquí, el volumen estuvo muy bueno, mira aquí, muy bueno, era más alto que los anteriores, hace mucho tiempo no hemos tenido un volumen tan fuerte, entonces se ve muy bien, y yo creo que simplemente va a confirmar aquí y va a mantener estos niveles, puede llegar acá y vamos a ver precios hasta 3.000, 3.500 en este mes. Ojo, tú sabes que nada de lo que digo es una asesoría financiera, no soy asesor financiero, soy solo un
alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas. Entonces, no me hagas caso, haz tus propias investigaciones. Todo lo que tú aquí haces, cualquier inversión, es a tu propio riesgo. Ahora, un gigante, el gorila de casi 2 toneladas de peso, entra en el mercado financiero convencional y con toda. Coinbase va a estar listado en el mercado bursátil el día 14 de abril. Te lo vuelvo a repetir, 14 de abril, Coinbase, la empresa más grande en el criptomundo, va a estar negociable en la bolsa de valores. Quiere decir que va a llamar mucha atención entre las inversionistas convencionales que hoy a lo mejor todavía no quieren invertir en criptomonedas porque es demasiado inseguro y piensa que el gobierno los va a prohibir y no creen en eso y no sé qué. Pero ahora dicen, bueno, pero Coinbase genera muchas ganancias. ¿Cuánto ganancias genera Coinbase? Y van a ver, wow, ¿cómo es posible que generan tantas ganancias? Van a invertir en Coinbase y están a un paso también a meter su capital en criptomonedas a través de Coinbase, una empresa en la cual ellos han invertido y de la cual saben al 100% que todo está súper mega limpio. Porque si tú quieres ofrecer tus acciones de tu empresa para negociación pública en el mercado bursátil, créeme que te hacen tantas auditorías y tienes que cumplir con tantos requisitos que hay, todos esos inversionistas saben con plena seguridad que en esta empresa todo es al 100% legal. Y esas son grandes noticias. Entonces, muchas gracias por ver este video hasta el final. Ponme aquí tu comentario, ¿qué piensas sobre Bitcoin? ¿Va a subir más? ¿Vamos a bajar otra vez? ¿Vamos a ver los 56 como mucha gente dice? Yo personalmente no lo creo. Y Ethereum va a respetar, va a encontrar soporte ahorita en 2010, 2015 o vamos otra vez para abajo. Me gustaría saber tu opinión y cada comentario participa en el sorteo que tenemos aquí de Bybit. Esta semana en Bybit vamos a tener una sudadera de Bybit y la semana que viene, ya te lo digo, vamos a tener un Nano Ledger de Bybit. Entonces déjame tu comentario y también me encuentras aquí un enlace donde tú puedes compartir, puedes ayudarme de traer más y más gente a este canal para tener más cobertura, para informar más personas sobre todo este maravilloso mundo de las criptomonedas. Y el que más comparte, que más personas invita a mi canal, ver mi contenido, se va a ganar, ¿qué? $250 en Bitcoin. Ya tuvimos 2 ganadores, un ganador ya entrevistado, la otra entrevista va a ser lunes, va a ser la otra entrevista, va a ser una sorpresa, la persona ni siquiera sabe que ha ganado, creo. Entonces, si no has visto la entrevista, te recomiendo mirarlo porque sí, a mí también me gustó mucho, me tocó realmente la historia de este muchacho que se ganó esos $250 y la verdad me motiva a trabajar más y más y más por todo, por ustedes, por ti, por la gente, por la comunidad. Y se siente muy bien de saber que las personas aceptan, adaptan estos consejos que yo les doy y pues con eso empiezan a ganar dinero. Se siente muy bien y te agradezco también que tú estás aquí, que tú estás viendo mi contenido, que tú estás compartiendo, que tú estás dando likes, que tú estás también, obviamente, poniendo los comentarios, porque esa es la razón por que todos los días yo hago estos videos. En fin, tú sabes que nuestro patrocinador es Bybit. Bybit es la mejor exchange que tú puedes usar para hacer trading apalancado con futuros. Si tú quieres participar en todo lo que hacemos ahorita, el grupo de scalping, grupo de swing trading, vamos a tener ahorita también bien otro grupo donde unos analistas muy, muy, muy sofisticados te van a dar unos consejos, te van a educar cómo hacer trading y vamos a tener cursos gratuitos y cursos más especializados que cuestan. Entonces, para todo eso necesitas Bybit. Aquí abajo encuentras un enlace. Regístrate en Bybit, es gratis e inclusive por tu depósito. Si tú depositas dinero, Bitcoin, Ethereum, lo que sea, te dan un bono por los depósitos. Y especialmente cuando tú empiezas con el trading, no estás muy seguro, puedes cometer errores. Es muy bueno tener este bono porque si tú pierdes en las primeras operaciones, por lo menos no pierdes tu dinero, sino pierdes el bono de Bybit que te están regalando. Muchas gracias y te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto, chao.